So, now we have the first panel. Vamos ahora a dar comienzo al primer panel de nuestro consejo, donde vamos a presentarles el informe mundial de migración 2020. Este informe está disponible en el pincho USB que se les ha repartido. Está disponible en inglés y los capítulos clave también están en español. Están todos en, como digo, en el pincho USB que se les ha repartido y estamos esperando a que se traduzca a los otros idiomas. Agradezco la presencia de los distinguidos panelistas y quisiera recalcar que este informe... pues ya cuenta con su décima edición, ya se lleva lanzando los últimos 20 años, es información que facilitamos pues gracias a la prensa, al mundo académico, los países, el público en su conjunto con los datos que recabamos y la reflexión sobre los mismos. Por ello, el informe cuenta con dos partes. La primera está basada en datos para facilitar los elementos básicos de evidencias y datos que hemos ido recopilando. Y la segunda parte se centra en una serie de dinámicas y tendencias en la evolución de la migración en el mundo. Así pues, es distinto que en el pasado, donde había un enfoque temático aquí. En esta ocasión hemos intentado primero darles un panorama de la situación y luego ya centrarnos en elementos clave para su reflexión. Les voy a presentar a los panelistas. Después de esta breve introducción, es un gran placer y honor contar con la embajadora Doreen de Brum, representante permanente de las Islas Marshall en Naciones Unidas, aquí en Ginebra. El Señor Michael von Ungern Sternberg, representante permanente de Alemania en Naciones Unidas, que está aquí presente también. Y contamos también con Mary McAuliffe, directora de la División de Investigación en Materia de Migración de la OIM, y el señor Binot Kadria. Profesor de Economía y Educación en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Y coeditor del informe. Llegamos pues al momento en el que les dejo la palabra a los distinguidos panelistas. Permanente, representante permanente de Islas... Ah. Bueno... Cuando el director general comete un error, pues me corrigen muy pertinentemente. Muchas gracias por su acogida. Lo que vamos a hacer es que el profesor Cadria y yo les voy a dar un panorama breve y luego ya vamos a contar con las aportaciones de los embajadores que van a hacer su uh, aportación en calidad de Estados miembros. Es pues un honor estar aquí presente en esta. Centésima décima sesión del Consejo de la OIM. Agradecemos al director general, a todo el equipo de gestión por el liderazgo de este organismo, por todo su apoyo y compromiso férreo para crear datos en materia de migración y luego aplicarlos en las políticas. Agradecemos a los muchos expertos académicos en materia de migración, así como a todos los colegas que han participado en la elaboración de este informe. Es un proceso colaborativo y agradecemos la participación, la pericia de todos los participantes. Como ha dicho el director general, a la hora de revisar el informe en 2016, de cara a la edición de 2018, Vimos que este informe tenía que ser un informe práctico de referencia, un verdadero informe en materia de migración, uno que facilite tendencias globales y regionales empleando los datos más recientes y los métodos de análisis más pertinentes. Y para ello, independientemente de dónde se lea el informe, ya sea en Accra, Helsinki, Bishkek, bueno, en cualquier parte del el mundo pretendemos que el informe eh, pueda usarse por las personas que trabajan en materia de migración y que hacen informes también eh, sobre la cuestión. Para ello sabíamos que había que asegurar que el contenido del informe fuera accesible, detallado, riguroso y nuestros colaboradores nos han ayudado en esta misión. Como vemos aquí en el resumen del enfoque, Gracias. Aquí está. Aquí se ve el info, el resumen este informe realmente contribuye a la comprensión de la migración a nivel mundial. Además de nuestros socios nos hemos centrado en una contribución estratégica para tener datos y una comprensión mayor de la migración. Nos hemos basado en nuestras expectativas también y les puedo decir que el informe revisado ha sido bien recibido por los investigadores, estudiantes, distintos políticos. Este informe, bueno, el profesor Cadria les va a mencionar eh, lo que va a ser la primera parte y el profesor Cadria se centrará en la segunda. Bien, aquí tenemos el contenido. La parte 1 es un análisis de datos, de información y migrantes y está desglosado a nivel regional y global. Hay una parte temática y se centra en cuestiones complejas y emergentes. Y parte va cambiando. Entonces hemos eh, ido centrándonos quizá en la próxima década. El último capítulo de esta parte examina el tema de la migración y su contribución en una época de perturbaciones y también se incluye la movilidad humana y la adaptación al cambio climático, los niños, la inclusión de la cohesión social. Capítulo 2. Un panorama general con un panorama, como digo, general de la migración. Se centra específicamente en grupos de migrantes y ofrece una síntesis de algunos de los elementos principales con datos y flujos de migración. Es un panorama de tendencias de datos sobre trabajadores migrantes, remesas internacionales, refugiados, busque, los que buscan asilo, personas desplazadas y víctimas de trata. Para ello, hemos contado con la labor programática de la OIM, incluyendo, por ejemplo, lo que se refiere a los reasentamientos y la ayuda al retorno voluntario. Sabemos que estos datos programáticos no son globales ni representativos, pero sí que ayudan a entender cómo esta labor tiene que ver con la migración en general. El capítulo 3, dimensiones regionales y desarrollos, una parte muy importante del informe, se centra en concreto en las dimensiones regionales. Sabemos que esto es relevante, sobre todo teniendo en cuenta la geografía y también la cooperación internacional. Tenemos estadísticas clave a nivel regional con secciones con las regiones de África, Asia, Europa, Latinoamérica y el Caribe, América del Norte y Oceanía. Y descripciones de rasgos, avances que figuran ya a nivel subregional sobre una serie de cuestiones, como hemos escuchado en el debate general de hoy y de ayer. Migración laboral, desplazamientos, trata de personas, entre otras. Además de los datos estadísticos y las descripciones, pues los lectores pueden entender cuáles son las dimensiones clave en materia regional en materia de migración. Voy a mostrarles rápidamente cómo empleamos los datos para mostrar pautas, tendencias y diferencias en las regiones. Hemos dedicado tiempo a la hora de diseñar estos gráficos en colaboración con los especialistas mundiales en la materia basándose en datos para mostrar pautas regionales y tendencias. Vemos que hay diferencias entre las regiones y así entendemos la naturaleza con los aspectos regionales a la hora de dar políticas y aplicar iniciativas internacionales en materia de migración. Vemos aquí la figura de la izquierda, muestra tendencias a Europa, en Europa y desde Europa. Desde 1990 y 2019. Es distinto al gráfico de la derecha que muestra la zona de Latinoamérica y el Caribe hacia, dentro y desde Latinoamérica. Vemos pues un panorama rápido en las seis regiones mundiales, las distintas tendencias que son muy diferentes en materia de migración. Hemos empleado datos visuales para ilustrar la complejidad. ¿Qué tenemos aquí? pues tenemos un gráfico sobre los 10 países eh, principales de áfrica que vemos pues vemos que hay algunos países donde de los que proceden un gran número de refugiados y al mismo tiempo cuentan con eh, muchas poblaciones de refugiados en la parte 1 del informe tenemos eh, eh, referencias sobre la utilidad de la migración para entender las dimensiones fronterizas y regionales. Por último y rápidamente, como dijo ayer el director general en su informe, hemos pasado de, ante todo digital a únicamente digital. No tenemos un informe escrito. Lo tienen a su disposición únicamente en línea en la librería en línea de la OIM. Es muy rentable y eso nos permite ahorrar un millón de hojas de papel para cada edición. También eh, protege el medio ambiente. Y se han descargado ya 460.000 copias comparado con, uh, por ejemplo, unas 200.000 uh, copias uh, por escrito que se vendieron. Podemos ahorrar dinero, podemos ahorrar papel, también tenemos uh, un, uh, un USB que les ayuda a, a la conectividad y la accesibilidad. El informe eh, en inglés eh, está ya completo eh, con todos los capítulos y tenemos ahora, gracias a los esfuerzos de la, el departamento de publicaciones, tenemos ya la versión en español, tenemos las uh, hojas de información en francés y estamos seguimos adelante con los trabajos de traducción. Muchas gracias. El informe sobre las migraciones en el mundo de eh, 2018 fue la, población, fue la publicación más descargada de la OIM el año pasado. Ahora quisiera ceder el uso de la palabra a profesor Kadria. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, gracias, doctor Mekalif. Me sumo a ustedes a dar las gracias al director general y a todos aquellos que han contribuido a este uh, informe sobre las migraciones en el mundo. Muchas gracias a la OIM por haber sido uh, haber tenido la amabilidad de invitarme a ser coeditor de esto. Una vez dicho esto, permítame explicarle lo que yo diría que es la parte 2 del informe tiene siete capítulos del 5 al 11 sobre temas de preocupación en el ámbito de la migración en el mundo entero como podrán ver cada uno de estos capítulos ha sido escritos redactados por equipos de diferentes personas del mundo entero del mundo tanto del sur como del norte global. Todos ellos han contribuido con dos aspectos: implicación para las políticas implicaciones y consecuencias para la, los estudios futuros, sobre todo dada la falta de información o de mala información que ya se ha citado antes. Vamos a ver ahora los capítulos individuales. Cada uno de los capítulos, primero tenemos un capítulo, contribuciones de los migrantes en los países de origen y de destino. Esto no tiene que ver con el análisis costo-beneficios típicos de la migración. sino que eh, se trata aquí de aunar a todas las partes interesadas en la migración, el migrante y la familia de los migrantes en el centro del estudio, con su ciclo de vida eh, social, cultural. Este cambio de paradigma en este momento de la historia de la humanidad espero que inspiren a los constituyentes para lograr el objetivo que es hacer que la migración sea segura, ordenada y regular, beneficiándonos todos de las contribuciones de los migrantes. El siguiente capítulo es el capítulo 6. Tiene que ver con tema tan importante como es la inclusión y la cohesión social. Empezamos con la definición. O Se analizan los resultados, los obstáculos y explora la situación en el terreno que tienen que hacer frente a los agentes locales y los migrantes. El capítulo 7, migración y salud. También tiene que ver con las definiciones y habla de aquello que determina la salud de los migrantes. Vemos también las vulnerabilidades en cuanto a la salud, los factores de resiliencia, así como un sistema de respuestas a los principales enfoques. Capítulo 8, sobre niños en migración no segura. Aquí vemos los diferentes tipos de migración de los niños, incluyendo los motores, las tendencias y uh, datos sobre migración de los niños. Tenemos aquí. Um, todo aquello que afecta a la vida de los niños migrantes. Capítulo 9. Movilidad humana y adaptación al cambio medioambiental. Tiene que ver con las estrategias de adaptación al cambio climático. Tenemos ejemplos del mundo entero. No tenemos tiempo para ver los detalles, pero... Es como les digo, un resumen, siguiente capítulo, capítulo 10. Migrantes eh, atrapados en crisis. Vemos aquí, por ejemplo, cómo gestionar a estas crisis, estos crisis, estas crisis, crisis provocados por los seres humanos, pero también las crisis naturales. Aborda cuestiones relativas a los datos y cuáles son las respuestas más adecuadas para ayudar a los migrantes atrapados en la crisis. Capítulo 11, el último. Gobernanza mundial de la migración. Actualización sobre uh, el informe de la migración mundial de 2018. Y nos indica o nos explica los diferentes avances gracias a los pactos mundiales, los ODS, y ver cómo aborda de manera complementaria eh, las brechas que existen entre los dos pactos mundiales. También tenemos, funciona como el cordón umbilical entre los dos informes, el de 2018 y el 2020. como coeditor y universitario no solo espero espero de verdad que ambas partes, tanto el uno como los contextos empíricos y la parte 2 sobre el análisis nos dé el equilibrio que tiene que tener toda buena publicación. Tenemos que ver hasta dónde hemos tenido éxito Y ver si podemos superar el número de descargas que ya conseguimos con el informe del año pasado. Quisiera concluir diciendo que esto se va a demostrar consultándolo. Vamos a ver lo que la OIM, el director general, han conseguido hacer. Y vamos a ver qué podemos conseguir con la próxima publicación del informe sobre las migraciones en el mundo para el 2022. Muchísimas gracias a todos y buen provecho. Muchas gracias. Yo estoy a dieta, pero bueno aquí haré una excepción vamos a ver el aperitivo vamos a ver cuáles son las primeras reacciones y primero la señora embajada embajadora tiene usted el uso de la palabra muchas gracias director general excelencias señoras y señores es un honor para mí haber sido invitada para hablar en este evento. Yo creo que es una principal oportunidad para debatir un tema tan importante. Muchas gracias a los organizadores y a los participantes por su colaboración y dedicación en este tema tan importante como es eh, la migración, el desplazamiento provocado por el clima. Reconocemos los retos de la movilidad en unos momentos de incertidumbre. Hay que ver lo que ha crecido este diálogo en diferentes foros y se va integrando poco a poco en los debates políticos. Sin embargo, todos aún tenemos tanto que hacer. No tenemos altas expectativas. En ciertos países donde el punto más alto es de dos metros no hay donde reubicarse. Y la población es pequeña. Y nuestra zona económica es muy amplia, más o menos del tamaño de México. Si esto lo vemos con los vecinos de Micronesia y Palau, tenemos una zona combinada. Superior a la de la zona continental de los Estados Unidos, tenemos un puente oceánico que va desde Hawái hasta el sur de las Filipinas y el sur de Mar de China. El hecho es que este debate no es aceptable moralmente para un país como el mío, pero también es muy necesario y vital. No tenemos ningún precedente internacional toda una reubicación de la población de toda una nación en otra nación nuestros líderes políticos se plantean preguntas fundamentales que subyacen en la migración presumimos el derecho a tener una nacionalidad a tener fronteras al igual que cualquier otro miembro de las Naciones Unidas veo que aquí y en otros foros están considerando la dignidad de las personas desplazadas, pero también tenemos el derecho a la ciudadanía y parece que aún estamos luchando ante esto y hay que definir esto de, con una perspectiva única que es la del cambio climático. Esto ya no es una cuestión de política y derechos humanos, sino que también es una cuestión de seguridad. Hay pruebas que muestran que los uh, eventos uh, uh, naturales, como por ejemplo uh, las inundaciones costeras, se ven aceleradas por el cambio climático en las últimas décadas. Y esto de cara al futuro va a empeorar. Diferentes lugares, diferentes islas van a sufrir consecuencias a lo largo del tiempo, pero al fin y al cabo tendremos los mismos riesgos. Riesgos, por ejemplo, eh, que implican problemas de seguridad alimentaria, eh, problemas con el agua potable y problemas con los arrecifes coralinos. Cada informe científico muestra uh, mayores riesgos debido al cambio climático. Y esto puede, pone a toda la población de las Islas Marshall en peligro. Y esto nos fuerza a reubicar a, nuestras, a nuestros ciudadanos. El desplazamiento, la migración provocado por el cambio climático, consume la energía que, tienen que van a necesitar las personas en el futuro. no podemos uh, permanecer en nuestras uh, ciudades. Ahora tenemos que actuar. Tenemos que uh, basarnos en la cooperación mundial, no para limitar la economía, sino para limitar los riesgos y seguramente lo más importante para generar resiliación y adaptación, resiliencia y adaptación. Tenemos que actuar de manera muy diferente para beneficiar aún más a nuestras comunidades locales. Estos son factores que pueden disminuir o acelerar el ritmo futuro de la migración. Tenemos un plan de adaptación nacional y, a pesar de tener toda una serie de políticas, aún queda mucho por hacer para mejorar la resiliencia climática. Seguimos trabajando para delimitar nuestras fronteras costeras A la luz del de, eh, derecho marítimo para proteger también los recursos que tenemos en torno a nuestros, eh, nuestras islas. Y eh, esto puede que en poco tiempo sean los únicos recursos que tenemos. Ya tenemos eh, lecciones que aprender y que dar sobre migración y desplazamiento. Nosotros vamos a. Se han celebraron entre 1946 y 1958. Se hicieron aquí pruebas de armas nucleares. Era el equivalente de choques de Hiroshima como la bomba de Hiroshima de 1,6 uh, y eso durante muchos años. Las nuevas islas mm, no se pueden intercambiar con las antiguas, sobre todo en lo tocante a la seguridad alimentaria. Ciertas comunidades siguen en el exilio, no pueden volver. Otras han podido, por ejemplo, ver algunas medidas para remediar la situación en apenas estamos empezando a ser a tener capacidad política. Esto nos enseña lecciones de cara a la migración provocada por el cambio climático. El desplazamiento abre una grieta, una herida que nunca podrá ser reparada. Ninguna política puede solucionar esto rápidamente. Y te pedimos a la ONU que organice un foro y si, se no, si perdemos nuestras tierras también vamos a perder nuestra alma. La tierra eh, ocupa un lugar muy importante en nuestra estructura eh, social, cultural, tradicional y esto nos brinda también una estructura social. Las personas pertenecen a la tierra y no al contrario. Todos pertenecen a un lugar específico, al cual siempre se puede volver. Si se pierde esa conexión, uno está perdido. ¿Qué ocurre si ya no hay más tierras ni más tierras funcionales? ¿Qué va a ser de nosotros, no solo como nación o como o colectivo, sino que va a ser de nosotros individualmente si nos vamos? No podremos volver. ¿Qué va a ocurrir con nuestra cultura? Para mí y para otras generaciones, el coste es muy simple. Hace unos años nuestros abuelos lucharon por la independencia política y por nuestra ciudadanía. Imagínense tener un Estado independiente simplemente para darse cuenta de que. Sus hijos y sus nietos puede que lo vean desaparecer. Ya es hora de que los análisis basados en las pruebas y en los informes como este no solo sirvan para contar la historia de uh, nuestra desgracia común, sino como una alerta. Muchas gracias. Well, well, so much. Muchísimas gracias, señora embajadora por este testimonio tan impresionante. Ahora le cedo el uso de la palabra al representante permanente de Alemania. Señor embajador, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor director general. Es un placer para mí unirme a todos ustedes. Por supuesto, la embajadora Deborah nos ha comunicado un mensaje sólido, con fuerza. No puedo hacer lo mismo porque nuestra situación es diferente. No obstante, creo que es importante comprender que la migración y los refugiados está afectando a todos de una manera o de otra. Tenemos consecuencias socioeconómicas en las personas, en la estabilidad, en la paz y de una manera o de otra. Esto tiene también consecuencias en todos los países del mundo. En Alemania, el tema de la migración, de los refugiados debido a la migración, es algo que está presente en el debate político, tanto en nuestras instituciones políticas como en la sociedad en su conjunto. Pero esto atañe a Alemania, pero también tiene un ángulo, un enfoque de la Unión Europea. Los migrantes y los refugiados forjan la opinión que tienen los alemanes de países de donde procede la migración. Así que creo que esto afecta realmente la imagen que tienen los alemanes de nuestras relaciones con el mundo exterior. El go gobierno alemán es consciente de que necesitamos una gobernación, una cooperación internacional sólida, instituciones sólidas, mundiales, como... Uh, la OIM y ACNUR a nivel regional, como la Unión Europea y también a nivel nacional, necesitamos normas que deben aplicarse y también necesitamos una financiación adecuada para estas instituciones. Se, se ha logrado mucho a este respecto en los últimos años, especialmente los dos pactos mundiales. Pero los retos van creciendo rápidamente a nivel nacional, regional y a nivel mundial. Nuestras instituciones tienen que fortalecerse ahora. Señor director general, tiene todo nuestro apoyo en esta labor. Usted quiere reformar la estructura de la OIM y hacer que sea más eficaz, esté más actualizada y alineada con la situación que estamos viviendo. Usted también ha destacado dos problemas relacionados con la situación financiera de la OIM. Comprendemos perfectamente sus argumentos y vamos a participar de manera constructiva en cuanto tengamos propuestas uh, bien fundamentadas. Y ahora me refiero al informe 2020. Para nosotros es un instrumento fundamental y por consiguiente hemos apoyado esta edición de este año del Informe sobre las Aplicaciones en el Mundo con datos, con el Centro de Datos y Análisis de Berlín que ha contribuido sobremanera con datos fidedignos que son la base para la planificación y para forjar políticas basadas en pruebas. Pero los datos no son suficientes. Como profesor de estadística que yo fui... Las estadísticas son como un bikini. Muestran mucho, pero encubren lo esencial. Y se pueden utilizar de manera inadecuada con facilidad. Por eso el análisis es tan fundamental. El Pacto Mundial es el, el lugar más adecuado para este debate. Así que partamos de aquí y. Es precisamente lo que hace la parte 2 de este informe. El nuevo informe, en su segunda parte, nos muestra las uh, tendencias emergentes con cifras y las consecuencias que tienen principalmente las mujeres en situaciones de crisis. Las mujeres son a menudo las que tienen. Son responsables de acompañar a los niños. Otros temas también son de gran pertinencia. Esfuerzos de integración, el destino de los niños en situaciones de, de migración, gobernanza de la migración, la contribución de la migración a la sociedad. Alemania está llevando a cabo a este respecto una serie de asociaciones bilaterales en cuanto a las capacidades la idea es preparar a trabajadores cualificados en los países de origen para que puedan ocupar puestos de trabajo en los países de destino que sean adecuados a su formación ahora quisiera hablarles de riesgos y oportunidades este informe el riesgo es que esto va a ser una vez más un informe muy útil que va a desaparecer. No en estanterías, sino en ordenadores. Pero que tendrá muy poco efecto. Y todos conocemos muchos buenos informes. La oportunidad es que tenemos que trabajar para que se confirme esta oportunidad. Es decir, que este con este informe contribuya a a medidas de prevención y de este modo puedan cambiar las vidas de personas que se ven afectadas. Esto es lo que está intentando lograr el gobierno de Alemania. Y eh, uno de los ex ministros uh, es quien envió una respuesta positiva a, uh, a la solicitud del director general de contribuir al plan startup del pacto mundial. Hemos contribuido con dos millones de euros y la contribución de Alemania ha logrado un nuevo récord, una contribución de 130 millones de dólares en proyectos a lo largo de este último año. Ahora permítame hacer un comentario más bien formular una pregunta que puede tener varias respuestas. ¿En qué medida el contenido de este informe va a difundirse? ¿Es suficiente hacerlo a través de Internet? ¿No tendríamos que transmitir estos mensajes no solo a la clase política, sino también a la sociedad civil, a las escuelas, incluso a las guarderías? a las universidades, a los medios de comunicación, a todos aquellos que trabajan en el sector cultural, a sindicatos, empleadores, porque todos se ven gravemente afectados por la migración. Creo que es una tarea de suma importancia para todos nosotros. No podemos contar únicamente con la OIM, que tiene ya un papel muy importante que cumplir, hacer esta campaña de cabildeo en Ginebra. Esa es una cuestión muy debatible que, podemos debatir aquí cómo comercializar en cierto modo el mensaje que aparece en este informe. Muchísimas gracias, todos estos son preguntas de gran calado. Y ahora quisiera que Mary nos haga un resumen de estas de nuestras ideas a este respecto. Muchas gracias, director general. Muchísimas gracias por haber planteado esta uh, pregunta. Es algo que constantemente tenemos en mente y para ello lo que tenemos que hacer en parte es ver las pruebas, analizar las pruebas y ver lo que está ocurriendo eh, y que está registrado aquí en este informe 2018 para mejorar, para innovar. Tenemos a uh, un pasante que ha analizado con mucho detenimiento cómo se ha ut utilizado el informe 2018. También tenemos una nota conceptual que voy a compartir con ustedes a través de la caja de herramientas del informe. Tenemos también una serie de socios que son organizaciones de la sociedad civil. Estamos trabajando con ellos en el seno de la organización y esto lo financiamos a través de contribuciones no condicionadas. Y es lo que vamos a proponer de cara a los medios de comunicación, a los educadores, porque reconocemos que aquí tenemos un gran potencial y, por supuesto, acogemos con beneplácito sus comentarios. Hemos analizado el informe 2018, sabemos que es muy amplio a nivel mundial. Tenemos uh, un gran número de uh, descargas. Se ha mencionado en 2018 Uh, muchísimas veces este informe en diferentes idiomas principalmente en uh, uh, en español tenemos cien, 594 citas en literatura académica, en publicaciones académicas y este informe 2018 ha sido utilizado como una fuente de comprobación de hechos, de datos y esto es uh, importante Hemos podido utilizar los datos para luchar contra ciertos elementos de xenofobia y racismo que existen en las redes sociales. Y acojo con beneplácito cualquier debate para ver cómo podemos avanzar a partir de aquí cómo podemos utilizar el material y las pruebas de que disponemos para informar respuestas programáticas, pero sobre todo para informar el debate, porque sabemos que esto es cada vez más difícil. Esto está generando un nuevo discurso a través de pruebas empíricas, a través de una síntesis que muestra que la migración es algo que ha sido de carácter histórico, pero que está relacionado con la geografía, pero también con la geopolítica. Muchísimas gracias. Thank you so much. Muchas gracias. Desde mi punto de vista es un informe extremadamente relevante porque facilita una recopilación de datos relevante para ponerla a disposición del usuario, pero el éxito del informe depende de si los Estados miembros realmente lo usan, porque el hecho de comunicar los mismos datos implica una adaptación al público al que va destinado. Los mismos datos no se van a presentar de modo idéntico teniendo en cuenta los distintos ambientes políticos. Y las distintas percepciones, incluso de los propios términos que se emplean a título informativo. No aspiramos, pues, a tener una solución mágica que se pueda difundir en todo el mundo, porque nos basamos en gran medida en el juicio de los actores principales a nivel nacional y regional. ¿Quiénes son? Pues los propios Estados miembros, porque son datos que se ponen a su disposición para que los empleen a su juicio. También tenemos a las oficinas nacionales, cuyo objetivo es transmitir el mensaje a los medios tradicionales, a los medios de comunicación. Nosotros actualmente, pues una parte de la población está vinculada al tema gracias a los medios de comunicación tradicionales, pues los periódicos, la televisión o la radio. En nuestra estrategia de información hay que cada vez incluir más a, los, a las redes sociales. Es un nuevo ambiente donde en ocasiones resulta difícil transmitir datos, datos fiables, teniendo en cuenta la proliferación de noticias falsas que surgen en todo el mundo. Las redes sociales requieren un enfoque eh, muy adecuado y esto es lo que les pedimos a las oficinas nacionales, es decir, ajustar el mensaje, basado en estos datos claramente, pero ajustarlo al, típico, al tipo de audiencia que. Eh, pues en general es la que distorsiona el mensaje. si, sí, efectivamente, hay mensajes xenófobos que están por todas partes, pero el modo de atajarlos en una sociedad concreta, pues puede ser distinta dependiendo de la situación en la que se encuentre uno. así pues, facilitamos una fuente fiable. pero el uso óptimo de dichas fuentes Consiste en ajustar el mensaje a los distintos públicos a los que va destinado. El mundo académico, sin duda, pues emplea más o menos el mismo tiempo de normas, con lo cual el diálogo resulta más sencillo. Pero uno pues no tiene que, public que, que predicar a. a, a ha convencido, se trata de. Pues eh, esto es algo fácil. La parte difícil consiste en uh, traducir estos datos en herramientas operativas para llegar a los no convencidos, a los escépticos o los críticos, incluso aquellos que tienen argumentos críticos contra la migración. Y luego, para concluir. Los comentarios son muy importantes y ello ha requerido un trabajo ingente. Eh, sin duda nos anima mucho el número de descargas. Pero pues esta es la única señal que tenemos de que se ha accedido al informe. Luego nos falta una segunda parte que son los comentarios de vuelta que recibimos y esos son sus críticas. Qué les parece que no queda claro o cuáles han sido los aspectos de los datos recabados que consideran ustedes incompletos y por tanto merecen ser ampliados incorporando una perspectiva analítica teniendo en cuenta de los datos recabados. Este es el único modo de que este informe resulte una herramienta útil que puedan utilizar las partes interesadas, pues la sociedad civil, las ONGs, las organizaciones internacionales o instituciones a nivel local. Así que esta es mi petición. Es suyo el informe. Úsenlo, úsenlo y denos su opinión. Opinión esencial y fundamental que nos va a ayudar a mejorar la calidad del informe. Ahí es que me estoy equivocando porque ya tengo hambre, pero vamos. P sí, creo que ahora podemos pasar al almuerzo. Muchas gracias a todos por su presentación. Gracias a los co-editores por su trabajo. Y que tengan un buen almuerzo. Volvemos aquí a las tres en punto si no me equivoco a las tres en punto muchísimas gracias y que aproveche